Ancianos Santo Domingo de Guzmán. De muy joven fue cartero y empleado de los inglesitos. En el año 1955 abrió un bar con su tío, Rodolfo Colman, en Mendoza y Tucumán. Luego hizo sociedad con Rogelio Robledo en Santa Fe y Freire. En el año 1971 se instala por su propia cuenta en la calle Río Uruguay, fundando el bar Julio de Bedia, al lado de Abuelo Julio, y allí permanece hasta el año 2017, tiempo en el que ingresa al hogar de ancianos Santo Domingo de Guzmán, casi medio siglo escuchando historias de amores y desamores, de ganancias y pérdidas, de nacimientos y de despedidas. Si alguna vez alguien tenía que dejar el lugar, siempre fue por las buenas. Gracias a su don para el diálogo y la persuasión. Ándate tranquilo, mañana conversamos, les decía. Les estamos contando un poquitito de la historia de vida de Ubaldo Raúl Luquez, que cuenta con maravillosos 88 años. Según sus propias palabras, ya casi no queda nadie de los amigos que atendía. Lo comenta con una sonrisa calma. La misión cumplida, porque como un refugio, un nido, un vientre, eso fue el boliche de Luque. Y en su interior alguien cantó: ¿qué me importa que se rían y nos llamen los mareados?